realizar la técnica de lavado de manos clínico. Esta técnica es de vital importancia, ya que con ella vamos a eliminar los microorganismos presentes en nuestras manos y así evitar su transmisión. Vamos a realizar una técnica de 11 pasos como nos indica la Organización Mundial de la Salud. Esta técnica tiene una duración de 40 a 60 segundos. El equipo y material que vamos a utilizar será un lavabo, un dispensador de sanitas y un dispensador de jabón líquido. Los primeros pasos de este procedimiento son retirar los objetos de nuestras manos y dejarlas completamente libres. Nuestro segundo paso será regular el agua. Una vez que tengamos esto concretado, vamos a iniciar el procedimiento. Número 1. Humedecemos nuestras manos. Número 2. Tomamos suficiente jabón y comenzamos a esparcirlo de manera circular por nuestras palmas. Número 3. Con la palma de nuestra mano derecha, cubrimos el dorso de nuestra mano izquierda, entrelazando los dedos. Y viceversa. Paso número 4. Frotamos nuestras palmas entre sí y nuestros dedos. Paso número 5, frotamos el dorso de nuestros dedos con la palma de nuestra mano derecha. Paso número 6, vamos a frotar el dedo pulgar con movimientos rotatorios hacia afuera. Y viceversa. Paso número 7, vamos a colocar la punta de nuestros dedos de la mano derecha hacia la palma de nuestra mano izquierda, frotando con movimientos circulares o rotatorios. Y viceversa. Paso número 8, vamos a enjuagar nuestras manos. Es importante que en este paso no sacudamos ni para no esparcir las gotas. Paso número 9, tomamos nuestra sanita y comenzamos a secar nuestras manos, de arriba hacia abajo. Una vez secas, con la misma sanita vamos a cerrar la llave y vamos a desecharla. Y tenemos unas manos limpias y seguras.